Se realiza una invitación a través de la coordinación de la Oficina de Víctimas para que mañana 9 de abril participen del evento que se conmemora y se solidariza con las víctimas. Hacemos una invitación bien especial a nuestra comunidad ocañera, víctima del conflicto armado, para que nos acompañen. Pues mañana es el 9 de abril, Día Nacional de la Conmemoración y Solidaridad con las Víctimas. Por ese motivo, el ente territorial, a través de su Comité de Reparación Integral, convoca a todas a que la institucionalidad que hace parte de garantizar este momento tan especial en favor de nuestra población víctima. Lo hacemos con el objetivo de poder recordar, digamos, todo este flagelo que ha dejado el conflicto armado y que a muchas familias ha marcado en sus corazones, ha marcado en desigualdad y obviamente ha desunido. Para esto, pues el evento se realizará mañana en el barrio Brisas del Polaco a partir de las 4 de la tarde. Con ello contaremos con la presencia del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio Público, asimismo el SENA, las víctimas, pues obviamente que son las personas más importantes que harán presencia en este momento. Y la verdad que ampliamos esta invitación para que nos acompañe y de esta manera podamos hacer, digamos, de este momento, así como se conmemora, pues como lo decía anteriormente, nacionalmente, el ente territorial pues está atento a poder garantizar cada una de estas acciones. Esa es la invitación que se realiza para el evento que se llevará a cabo mañana 9 de abril desde el sector de Brisas del Polaco a partir de las 4 de la tarde, contando con la participación de las diversas autoridades y entidades.